Los moradores venían siempre solicitando y reclamando el líquido vital que no llegaba hasta cada una de sus viviendas. Por mucho tiempo, no sabían qué estaba pasando. Ponían su reclamo ante la primera autoridad municipal, como también le hacían saber al gerente de Enrapar. Pero el día de ayer, cuando circulaban a la altura del puente, pudieron observar a unas damas con unas llaves, manipulando las llaves de paso que genera el agua hasta estos sectores. Sorprendidos, les llamaron la atención algunas fotografías para tener como evidencia. El día de hoy, nuestro medio informativo, llegamos hasta el lugar para informarnos de lo que estaba ocurriendo. Supuestamente, señoras de la Ciudadela Nueva Esperanza cerraban siempre las llaves de agua que envían. La sorprendieron infragante. Pudimos conversar el día de hoy con varios de los moradores que se sienten afectados y piden a la autoridad municipal y de Rapaz que tomen cartas en el asunto, porque no es dable que terceras personas que estén manipulando estas llaves de agua de paso que envía el agua hasta el sector antes indicado. Escuchemos a cada uno de los denunciantes. Thank you.
informó Jinson Sutton.